Mucha gente no entiende por qué es necesaria la caza en el mundo actual, en el que hay un acceso más fácil a la carne. Que se lo digan a los australianos. La caza y las habilidades cinegéticas solían ser más una garantía de supervivencia que un simple pasatiempo. Pero hoy en día hay sitios web enteros donde se pueden comprar realmente el ciervo que te vas a cazar. Cuanto mayor sea la cornamenta, mayor será su valor de por vida. No olvides darnos un like, es muy importante para nosotros. La demanda crea la oferta. Los cazadores quieren abatir ciervos con grandes cornamentas, porque un trofeo así quedará espectacular en la pared. Pero cada año hay menos de estos ciervos en libertad, así que la gente ha llegado a la solución obvia: criarlos en granjas. Y a los cazadores no les importa que su futuro trofeo haya crecido en un corral. Lo principal es el resultado. Así que en todo Estados Unidos, los criadores de ciervos intentan criar animales cada vez más grandes. Por ejemplo, en Texas, Pensilvania, Wisconsin e Indiana, apenas hay ciervos salvajes. Todos son ganado que se crían en granjas y ranchos, y luego se convierten en presa de cazadores por decenas y a veces cientos de miles de dólares. Algunos ciervos se seleccionan como inseminadores y su material genético se vende a otros granjeros. Es un negocio establecido que ha empezado a crecer con fuerza en los últimos 25 años, y la cornamenta de los ciervos granjeros también ha empezado a crecer con mucha fuerza. Realmente resultan ser gigantes. Compara tú mismo. En estado salvaje, la envergadura de la cornamenta de un macho grande alcanza los 5 metros, 7,6 metros si hablamos de récords. En las granjas, la cornamenta de los renos crece entre 12 y 15 metros, y a veces incluso más. Hay que decir que los cálculos allí son bastante complicados, y normalmente el tamaño de la cornamenta del reno incluye la longitud del tronco principal más las longitudes de todos los vástagos que se consideran significativos. Los tamaños resultantes son difíciles de creer, pero el hecho permanece. Hoy en día se expiden permisos de caza de ciervos en prácticamente todos los estados. Solo en Pensilvania y Texas hay más de 1000 granjas, y todas ellas tienen demanda. Es más, la demanda aumenta constantemente. En Missouri, por ejemplo, el sector ingresó 3.000 millones en 2006 y en 2013 ya ganó 4.000 millones. La caza en los ranchos de Texas puede considerarse ya una tradición, porque la cría de ciervos se inició aquí en los años 30. Hoy en día, los ingresos totales de todos los ranchos locales se estiman en 100 millones de dólares al año. Independientemente del estado, los ranchos tienen más o menos el mismo aspecto: propiedad privada, vallas altas y solo los ciervos trofeo más chulos con enormes cornamentas. En algún lugar, sin embargo, también hay animales con cornamentas estándar. También hay aficionados en ellos. Me pregunto si otros cazadores pensarán que son raros. Convencionalmente, los ranchos se dividen en dos tipos. El primero son grandes territorios donde pueden vivir personas además de animales. Especialmente para ellos se ponen cabañas para pernoctar. Los cazadores pagan la entrada, cazan y viven en el rancho un par de días, y luego se van con su presa. Y los propios cazadores dicen que no es más fácil que la caza ordinaria en la naturaleza, porque el territorio es bastante extenso y hay que rastrear a la presa. Para que los visitantes no se pierdan y consigan lo que han venido a buscar, disponen de guías que les ayudan a encontrar el animal adecuado. También es ilegal matar animales jóvenes en estos ranchos, así que cuando has elegido un objetivo, el guía te dice si está disponible o no. El segundo tipo se llama rancho de caza enlatada. Se trata de un coto relativamente pequeño en el que no tienes que rastrear al animal. Simplemente llegas y disparas a la presa que tú mismo elijas, y luego te llevas a casa el trofeo. La caza enlatada se critica activamente y está prohibida o restringida en 20 estados de Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa con la cornamenta? Por motivos deportivos, los cazadores suelen intentar matar al ciervo con la cornamenta más grande. Por lo general, la cornamenta es un reflejo de la edad y el estado del macho, lo que significa que para que aparezca en libertad un ciervo con una cornamenta grande del tipo que impresionaría a los cazadores, ese ciervo debe haber vivido bastantes años. Que no lo mataran los colmillos de los depredadores o las acciones humanas, que no enfermara, que no se quedara atascado en algún árbol y que no muriera de heridas a consecuencia de luchar por una hembra. Son muchas condiciones. Es especialmente difícil con los humanos. Las temporadas de caza duran 2 a 3 meses al año, lo que hace muy difícil que un ciervo genéticamente predispuesto a tener grandes cuernos le crezcan esos grandes cuernos. A un animal así simplemente se le mata antes de tiempo. Por la misma razón, las ciervas viven mucho más que los machos. El récord de las hembras es de 22 y 17 años, dependiendo de la especie, mientras que los machos viven 15 y 9 años respectivamente. Así es como la falta de cornamenta prolonga la vida.
Últimamente, cada vez más cazadores están dispuestos a dar más tiempo a los ciervos para que les crezcan la cornamenta, pero no todos están de acuerdo en esperar al menos hasta el comienzo de la temporada de caza, qué decir del año que viene. Porque cuando el estado prohíbe a los cazadores abatir ciervos fuera de la temporada de caza, estos acuden al rancho. Allí tienen presas garantizadas, la posibilidad de elegir sus presas, y no hay restricciones de temporada. Sí. Esta es literalmente una de las razones por las que la caza en ranchos está creciendo en popularidad. Aquí se puede disparar a los animales durante todo el año. La caza en la naturaleza se limita a periodos cortos para no molestar a los animales mientras se aparean o tienen crías. En el rancho, nadie se preocupa de esos detalles. No suena muy bien, pero estos ranchos son criticados a menudo, incluso por los propios cazadores. Según ellos, el concepto de la caza es poner a prueba tus habilidades, destrezas e instintos contra los de un animal salvaje. Y los animales criados en corrales, alimentados por humanos, protegidos de los depredadores o que nunca los han visto, ¿pueden considerarse dignos oponentes? Todo suena bastante lógico. Los cazadores están especialmente descontentos con la caza enlatada. Incluso se ha llegado a decir que quienes liberan ciervos modificados genéticamente en pequeños cercados son una mancha para toda la comunidad cinegética. Los cazadores representan solo el 6% de la población estadounidense y les preocupa que su reputación pueda resentirse a causa de las granjas de ciervos. Espera un momento, ¿modificados genéticamente? En teoría, no es necesariamente juguetear con tubos de ensayo y algunas hormonas lo que asusta tanto a algunas personas. Es simplemente que se cruzan los mejores individuos con los mejores individuos y se producen la mejor descendencia. Esto no es diferente de lo que se ha hecho en la industria del caballo, en la cría de ovejas, en la cría de cabras. La única diferencia es que el ciervo es un animal salvaje. Y el hecho de que los ciervos tienen las cornamentas más valiosas. Pero en general se puede comparar con la cría de pollos con enormes músculos pectorales que luego se convierten en comida. Al igual que los pollos, una cornamenta desproporcionadamente grande no mejora la vida del animal. En primer lugar, basta con mirarlas. No son cuernos, son una especie de arrecifes de corral en sus cabezas. Y en segundo lugar, los ciervos en cautividad pueden vivir 12 años. Pero si es un animal criado especialmente para los cuernos, su máximo es de 7 años, ya que muere pronto. ¿Por qué? De hecho, puede haber varias razones. Por ejemplo, a estos ciervos se les suministran demasiados esteroides y diferentes aditivos alimentarios que minan su salud. La industria evoluciona. Hace 15 años, un ciervo macho de cola blanca con una cornamenta de 5 metros era una auténtica curiosidad, pero ahora es la norma. Estas cornamentas crecen un año después de nacer, pero no por sí solas, claro. Y así es como actúan los aditivos con los que se alimentan a los ciervos. En menos de un año, la cornamenta crece, bueno, alrededor de un tamaño y media, supongo. O se acorta la vida de los machos porque desprenden demasiado material genético durante su vida, y es un proceso que utiliza un impulso eléctrico en el recto. Eso no suena nada bueno. Sobre todo cuando el procedimiento se repite con demasiada frecuencia. El material recogido se coloca en un vial y luego se empaquetan en pajuelas, listas para ser insertadas en la hembra y vendidas. Pero quizá la culpa sea de la genética. Para criar renos con cornamentas realmente grandes, a menudo se cruzan animales estrechamente emparentados. Madres con hijos, hermanos con hermanas, nada bueno puede salir de eso. Pero algunos criadores crían animales solo por la cornamenta y no parecen preocuparse mucho por el proceso de conseguirla. Aquellos machos que decepcionan con cuernas pequeñas son vendidos rápidamente a ranchos de caza, matándolos en un par de días tras su venta. Pero en general, cuando se trata de genética, depende más de la hembra que del ciervo reproductor. Antes de comprar un cervatillo, hay que fijarse en el físico, el peso y la anchura de la cornamenta de sus crías, porque es lo que más importa. De nada servirán los esteroides si la genética no es buena. Además, los ciervos no deben estresarse para que su cornamenta crezca bien, y deben alimentarse bien. Esta es la diferencia con los animales salvajes. Unas condiciones confortables sin depredadores con acceso a comida durante todo el año también ayudan a que crezcan cornamentas grandes. Los criadores responsables comprenden la importancia de una vida tranquila para los ciervos, y por eso, por ejemplo, extraen material genético solo una vez al año en otoño, rara vez dos. Cada macho es capaz de dar entre 80 y 90 pajitas con material genético, y tal número no causa mucho estrés. Además, las pajitas pueden ser muy caras. Su coste oscila entre $450 y $2,500 por pieza, dependiendo de la elitez del macho. Una pajita suele bastar para dos hembras.
Naturalmente, a semejantes precios hay gente dispuesta a robar machos con el material genético más caro. El caso más famoso de robo ocurrió en 1999, en Pensilvania. Un criador llamado Rod Miller compró un cervatillo llamado Goliath cuando era un bebé. Lo alimentó con biberón y descubrió que el cervatillo crecía mucho más rápido que sus compañeros. Pronto Goliath creció hasta convertirse en un auténtico gigante con una gran cornamenta y empezó a reportar muy buen dinero a su dueño. Una pajita podía comprarse por $10,000. En total, Goliath ganaba entre 200.000 y 2,1 millones de dólares por temporada. Pero una mañana el granjero descubrió que la valla de malla que rodeaba el corral de Goliath había sido cortada. La valla exterior también había sido cortada, y Rod se dio cuenta de que el ciervo simplemente había sido robado. Sospechó que alguien había sedado a Goliath, lo había colocado sobre una lona, había arrastrado la lona hasta la valla exterior, había cortado la valla y había cargado a Goliath en una camioneta. Y se lo llevaron. La policía inició una investigación. La historia del robo de Goliath empezó a aparecer en todo el mundo, en publicaciones locales e internacionales. En 2003, incluso el Wall Street Journal publicó un artículo sobre el caso. ¿Por qué? Porque cuando Goliath fue robado, millones de dólares en ingresos fueron robados junto con él. Ese mismo año, 2003, Rod se encontró en una subasta de ciervos. Después del evento se quedó para ayudar a limpiar cuando se le acercó Jeff Spence, otro criador que nunca había tenido éxito. Había visitado la granja de Rod poco antes de la desaparición de Goliath y ahora preguntaba sobre la investigación. Inesperadamente, Rod mintió diciendo que todo había terminado y que ya no se buscaba al ciervo. Apenas dos semanas después, apareció en el sitio web de Jeff la foto de un ciervo macho muy grande con una gran cornamenta. Era Goliath. Y ya había un comprador para él, pues Jeff vendía al gigante simplemente como presa para cazadores. Afortunadamente, el trato fracasó y Rod pudo recuperar a Goliath por la vía judicial en agosto de 2003. Por desgracia, durante su estancia en el estado de Jeff, el ciervo se había vuelto mórbidamente obeso. Su estado era deplorable y a pesar de los esfuerzos de Rod por remediar la situación, el ciervo murió en diciembre de 2004 de un ataque al corazón. Jeff fue declarado culpable y condenado a pagar 1,2 millones de dólares de indemnización, aunque sin duda se trata de una pequeña fracción de la cantidad que perdió Rod. El secuestrador del ciervo también se enfrentaba a una pena de hasta 16 meses de cárcel, pero entonces salieron a la luz nuevas pruebas en un caso mucho más sonado que en cierto modo implicaban a Jeff. Fue acusado de asesinar a un hombre, pero esa es otra historia. Mejor volveremos a los ciervos. Incluso dejando de lado el aspecto ético de la cuestión de la caza, los ciervos de granja suelen ser peligrosos para la fauna salvaje. Si acaban en la naturaleza, claro. Los ciervos de granja son más susceptibles a las enfermedades, por no hablar de los estragos que causan en sus genes. Como ya se ha dicho, muchas organizaciones de caza condenan este tipo de granjas. Algunos expertos opinan que los ciervos de cola blanca criados artificialmente son la mayor amenaza para sus congéneres salvajes y para la cultura de la caza del ciervo en general. El transporte de ciervos de granja no está regulado en modo alguno, por lo que la probabilidad de transmisión de enfermedades es increíblemente alta, y las enfermedades no eligen si transmitirse a los animales salvajes o a los de granja. E incluso hay casos documentados de ciervos salvajes que viven cerca de granjas. Por ejemplo, al menos 10 ciervos salvajes de cola blanca de Missouri han dado positivo en encefalopatía espongiforme bovina. Todos ellos se encontraban en una zona de 75 kilómetros cuadrados alrededor de dos rebaños cautivos que también dieron positivo. Y el hecho de que solo 131 de los 300 criadores de Missouri controlen a sus animales para detectar la enfermedad no hace sino confirmar los temores. Pero la cría en granjas también perjudica a los propios ciervos. Ya hemos dicho lo de la esperanza de vida y también una cornamenta antinaturalmente enorme probablemente afecte a la salud. Es cierto que nadie sabe exactamente hasta qué punto, porque no se han estudiado los efectos de la cornamenta sobre la salud, pero es muy posible que a los ciervos les cueste incluso llevar semejante carga. Basta con observarlos para darse cuenta. A algunos ciervos incluso les cuesta mantener la cabeza erguida. Pero si la cría de ciervos tiene tantos inconvenientes, ¿por qué no cerrar estas granjas? ¿Prohibirlas de alguna manera a nivel legislativo? La respuesta es sencilla: dinero. Esta industria aporta cientos de millones de dólares a las economías estatales y locales, además de proporcionar decenas de miles de puestos de trabajo en todo el país. Las granjas de ciervos son el segmento de más rápido crecimiento de la industria ganadera, y la gran mayoría de estas granjas se establecieron en los últimos 30 años. Decenas de miles de personas crían ciervos, y su número crece rápidamente. Comprueba ahora si nos has dado un like. Si se te ha olvidado, hazlo por favor. ¡Hasta luego!